pertenezco al clan del Lince, que es uno de los 6 clanes que en el año 2010 empezamos con, en la segunda edición, con este tema. Empezamos con la sociedad empresarial, creamos o se crearon los clanes y somos de los fundadores, que en total éramos 6. La Cuerda y Ribera no solamente está montada por los clanes, está montada por el ayuntamiento, que se implica primero económicamente y luego poniendo la coordinadora general de todo esto, y luego también la sociedad empresarial, porque no hay que olvidarse que también es parte de esta fiesta. Pues estamos dando para todo el que quiera unos lazos íberos, unas bolas íberas que ya no nos quedan, que las bolas se las han tomado todos, y una pócima íbera. Estamos haciendo, es el primer año que hemos hecho un taller de instrumentos para los niños, para salir en el desfile todos haciendo ruido. Este para los chiquitines, nada, es un tambor. Le pondrán gomés o les ponen o lo pintan. Este con nueces, hemos hecho una sonaja también. Este, unas maracas con un huevo kinder. Maracas. Uno muy bonito que se ha terminado rápidamente era con un tirachinas. Ah, este también. También. La Comarca TV. En esta ocasión, como podéis comprobar, los dioses nos han sido muy favorables, se han portado muy bien y tenemos un montón de niños venidos este año al poblado. Tenemos niños de 7 clanes diferentes. Tenemos niños del clan del caballo, del lince, del lobo, del cuervo, del jabalí, del ciervo y de la culebra. Bueno, pues un par de días antes montamos las casetas. Hay un grupo que se encarga de lo que es la comida y todo esto. Cada año cambia la gente y entre todos un poquito pues se colabora. Somos unos cuantos. Sí, con críos y todo somos 114. Ahora habrá una pequeña escaramuza con los íberos. Ganamos los romanos como siempre, pero bueno, al principio lo que hacemos creen que ganan ellos. Este es el octavo año que me he visto y muy bien, la verdad. Venimos, estudio fuera, vengo, este es uno de los fines de semana favoritos del año y pues estupendamente. Pues la verdad que suena raro un poco, nos vestimos de íberos, de romanos, la gente no lo entiende mucho, pero para entenderlo hay que vivirlo, hay que venir aquí, verlo y disfrutarlo. Lo intentamos, a pesar de que mi cargo está ahí como príncipe, sin ser guerrero, que es la dificultad que tienen estos otros, que siempre tiene que ser el guerrero más fuerte. En los cuervos ponen al guerrero, en lugar de al guerrero, ponen al hombre más sabio o más anciano. Pues está muy bien, y encima la han decorado un montón con cuervos, pero lo que no me gusta es el cuervo disecado, porque da... ¡Ay, da un... Un mal rollo! Sí. Más que un jabalí. Sí. Ah, pues muy bien, porque como solo es un fin de semana al año, pues no se suele hacer todos los días. Entonces, es genial, yo me lo pasé súper bien. Bueno, pues el jabalí, aparte de gente muy manja, pues tiene diferentes actos. Por la mañana, el domingo por la mañana hacemos chocolate, luego hay un jabalí disecado. Hay diferentes cosas.